de la represión franquista al negocio surge al hilo de una serie de artículos de investigación que venimos publicando en el periódico Diagonal, que es un periódico independiente, crítico, formado por un colectivo editor. Entonces empezamos a sacar el tema de los robos de bebés en maternidades a partir de 2009 y nos encontramos que el tema era mucho más grave de lo que imaginábamos, ¿no? Entonces, a través, sobre todo, de testimonios de afectadas y de afectados, vamos documentando lo que es una trama de robo de bebés en las maternidades a partir de los años 60, que hasta ahora no había salido en los medios de comunicación. Sí que en el año 82 la revista Interview publicó el tema de un bebé congelado en San Ramón, en la clínica San Ramón de Madrid, pero no se documentó que existiera, que ese mismo hecho ocurriera en otras clínicas, tanto públicas como privadas de todo el Estado español. Entonces, a través de testimonios empezamos a ver que se repetían los mismos detalles, en muchos casos coincidían incluso los mismos médicos, coincidía también una orden religiosa de monjas, que son las Hermanas de la Caridad, y se repetían los mismos argumentos. Eso nos llevó a publicar, como te decía, esta serie de artículos de investigación que están basados en lo que las madres ya llevaban años investigando o incluso hermanos de niños robados llevaban tiempo investigando. Entonces nosotros pusimos voz a estas personas y empezamos a documentar qué estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo es que en todo el Estado español, tanto en Madrid como en Castilla y León, como en el País Vasco, como en Canarias, como en Andalucía, etc., con las mismas excusas y con las mismas mentiras, se retiraba al bebé nada más nacer de la madre y ese bebé ya no lo volvían a ver. Yo he entrevistado no solamente a madres y a hijos, también he entrevistado a médicos. En la mayoría de los casos estos médicos no quieren dar su nombre real, sí aportan detalles sobre todo lo que han vivido. También he entrevistado a abogados, también he entrevistado a algunos jueces y todo eso ha sido recogido de forma cronológica en este libro que ayuda a entender estos hechos que seguramente serán juzgados como crímenes de lesa humanidad. Por un lado, la mentalidad del régimen hace años era que un matrimonio que no tenía hijos era un castigo de Dios, ¿no? Entonces, mucha gente quería tener hijos y había familias que pagaban verdaderas fortunas para conseguir esos niños. Había listas privadas donde hoy sabemos que monjas presuntamente implicadas, como la monja Sor María Gómez Balbuena, que está siendo en estos momentos investigada y que ya está imputada por algunos delitos, apuntaban, hacían listas y engañaban a mujeres a veces solteras, a veces eran mujeres que tenían el hijo, que estaban casadas. Lo que se hacía es que el bebé salía por una puerta en brazos de una madre que no era la madre biológica, pero sí había sido inscrita como madre natural, como madre biológica, y la madre que había parido, que había dado a luz a ese bebé, a esa madre se le decía que el bebé había muerto. Todo esto era posible porque había varios actores implicados en esa trama, ¿no? Desde médicos, se apuntan varios nombres que están siendo hoy investigados en el caso de María Luisa Torres, un caso de una niña robada en el año 82, pero que son médicos los que están yendo a declarar, que ya aparecen en los años 60 en muchas de las denuncias que ahora mismo hay en los juzgados. Notarios implicados, también hay taxistas, hay enfermeras, hay comadronas, hay incluso personas de las funerarias que sabían que se enterraban cajas vacías.
responsable último es el Estado. O sea, el Estado que entonces y en los años 80 ya en democracia permitió que aquellos crímenes ocurrieran. Por eso yo creo que ahora toca que el Estado investigue. No solamente estaba Sor María Gómez Balbuena, hay muchas Sor María Gómez Balbuena, hay muchas monjas que participaron en diferentes comunidades, en diferentes territorios. También hay documentos escritos de curas que uno de esos documentos está reconocido en el auto del juez Garzón de noviembre de 2008, en el que un sacerdote da las instrucciones a una familia para que retire un bebé de una maternidad. Esta es una fotocopia del libro de registros de muertes de la maternidad Santa Cristina en Madrid. Como sabéis, allí se documentaron muchísimas muertes por otitis que, bueno, hoy en día sabemos que la otitis no es una causa de muerte. Sin embargo, hasta ahora sabemos que hay más de 80 casos de otitis a través de las denuncias que han ido saliendo entre los años 60 y los 70, y casualmente esas muertes o presuntas muertes por otitis están firmadas por los mismos profesionales médicos. También es reseñable que estas muertes por otitis y otras ocurrían en fechas muy señaladas. Por ejemplo, en Navidades desaparecían muchos bebés que, según las familias, eran el regalo a esas familias que iban a ser padres adoptivos, pero que a las madres biológicas les decían que ese bebé había muerto. En España estamos hablando de que existen alrededor de 300.000 casos de bebés presuntamente robados. Todavía no tenemos ni siquiera un banco de ADN estatal que ponga blanco sobre negro sobre las pruebas de ADN de los familiares. En Argentina sí que hay una ley específica para recuperar bebés que fueron robados. Pero fue un caso gravísimo, por supuesto, fueron 500, algo más de 500 bebés los que fueron robados, de los cuales se han recuperado ya 107. En el Estado español estamos hablando de más de 300.000 y de momento ni siquiera hay una sentencia favorable a las familias. Yo creo que la verdad ya se sabe. O sea, en este momento las familias, las madres, han hecho investigaciones, algunas investigaciones muy, muy serias, hay mucha documentación y ya se sabe que hay una serie de médicos en determinadas zonas que participaron o pudieron participar en la desaparición de esos bebés. También se sabe que se han falsificado documentos, también hay nombres de notarios. Hay nombres de responsables religiosos, hay nombres de enfermeras, de comadronas. Esto lo saben bien las asociaciones, que tienen muchísima documentación. O sea, que ya se sabe, lo que tendría que ocurrir es que se unificaran todas las causas, se hiciera una investigación, a mi juicio, seria, y que unificara, como decía, todos los casos, y sobre todo pues hacer justicia para estas familias, que lo que desean es encontrar a sus seres queridos. ¿Qué?